el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la parte, perdón, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Celebramos la Eucaristía convocados por Jesús en comunión con nuestros pastores reunidos en el Sínodo. Recordamos que este mes está dedicado a hacer ya ese resumen, esas conclusiones que se han ido pues escribiendo a lo largo de este tiempo en relación al Sínodo, y que también hoy nosotros nos unimos en esta Eucaristía pidiendo al Señor por nuestra Iglesia. Hoy las palabras de Jesús en el Evangelio nos invitan a ponernos en actitud de servicio. Dispongámonos pues a imitar a Jesús y a practicar su ejemplo. Empecemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos ahora un fragmento de la profecía de Isaías. Forma parte del cuarto cántico del siervo del Señor que se entrega por todos. Es una clara referencia a Jesús, que ha venido a dar su vida por los demás, tal y como escucharemos en el Evangelio. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso triunfarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Palabra, Señor. Señor.
Señor, esperamos que tu misericordia venga sobre nosotros. Señor, esperamos que tu misericordia venga sobre nosotros. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor, esperamos que tu misericordia venga sobre nosotros. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Señor, esperamos que tu misericordia venga sobre nosotros. Nosotros aguardamos al Señor. Él es el nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos en ti. El Señor, esperamos que tu misericordia venga sobre nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado por el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. El Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber y bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: Podemos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis,
y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No sea así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos». Palabra del Señor. ¿Alguna vez habéis visto en los anuncios de la televisión o en un camión en la carretera que ponen su eslogan y dicen: «Ofrecemos el mejor servicio»? O, por ejemplo, «Sirviendo desde hace más de 100 años», por poner dos ejemplos sencillos. Ofrecemos el mejor servicio y servimos desde hace más de 100, 200, lo que sea. Bien, pues nosotros como cristianos y como seguidores de Jesús, debe ser uno de nuestros eslogans, ¿no? Tendría que ser uno de los eslogans de la Iglesia: ofrecer el mejor servicio y sirviendo desde hace un montón de siglos, ¿no? Cuando nosotros pagamos para que nos ofrezcan un servicio, esperamos que sea el mejor. Cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante, pues bueno, de calidad, pues que nos ofrezcan pues un plato que nos satisfaga, que el camarero pues sea educado, que el aire acondicionado, pues la temperatura sea agradable, porque yo lo he pagado. Yo he pagado este servicio. Y es que a nosotros, como a todo el mundo, nos encanta que nos sirvan, que nos digan qué desea, qué quiere, que nos abran la puerta, que nos dejen entrar, que nos pregunten, que estén pendientes de nosotros y de nuestra comodidad. Y a veces también, pues precisamente porque queremos ese servicio y esa atención y ese cuidado, pues protestamos cuando no es suficiente, cuando no nos satisface, cuando no llega a plenitud eso que nosotros esperábamos, ¿no? Y nos quejamos y protestamos, ¿no? Y cambia esa actitud. Y entonces ese lema de servicio que nosotros como cristianos pues debemos ser muy fieles y seguir, pues cambia, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque yo he pagado, porque yo pienso que debe ser así y no puede ser de otra forma, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Pues yo soy incapaz de imaginarme a Jesús diciéndole al camarero: «Falta hielo o limón», o al responsable del autobús: «Pues llegas tarde, ¿por qué no has llegado puntual?». Yo no me lo imagino a Jesús diciendo eso, ¿no? Y cuidado, cuidado, porque muchas veces nosotros, por la corriente del mundo, por pues los nervios, ¿no?, el ritmo del día a día, y también porque muchas veces yo pienso
que porque he pagado, porque yo sí que sé, porque yo soy más, pues exigimos, ¿no? Exigimos y le pedimos al otro lo que nosotros creemos que es mejor, pero por nosotros mismos. Me pongo por encima o por delante del prójimo. ¿Y qué les pasó a Santiago y Juan? ¿Qué les pasó a Santiago y a Juan? Pues que se pusieron por delante de los otros, porque descubrieron que Jesús pues les daba un cierto privilegio. Al fin y al cabo, pues eran dos de los 12 elegidos por el Mesías, por el Hijo de Dios. Pues eso a mí me da un privilegio, ¿no? Incluso, pues cierta soberbia de reconocerme mejor que los demás. Nosotros, como cristianos, podríamos pensar, alguna vez podemos pecar también, de pensar que, oh, yo he sido elegido por Dios en conocer quién es Jesucristo, cuál es nuestra fe, la Iglesia Católica, etc. Y olvidarnos de la importancia del servicio. Que si nosotros hemos sido elegidos y hemos conocido esta gran verdad, este gran regalo que Dios nos da, no es para mí. No es para yo posicionarme por delante de los demás porque soy más importante, sino precisamente ponerme detrás para empujar, para llevar en ese camino de conocimiento a los que todavía lo necesitan, ¿no? Y fijaos, porque lo primero que pasa cuando Juan y Santiago piden esto a Jesús, los otros 10 protestan y se dividen y se enfadan, ¿no? Y se indignan. Pero ¿por qué vosotros pedís este honor de sentaros uno a cada lado de Jesús, pidiéndole esa autoridad, ese reconocimiento, ese control, ¿no? Genera división y separación entre ellos. Jesús nos dice: quien quiera ponerse por delante, quien se piense que es el mejor y que vale más, que empiece sirviendo, que empiece desde abajo y después, junto con los demás, pues ir subiendo, ¿no? Que en definitiva, pues esa también es una mentalidad del mundo, ¿no? La persona que piense que ser cristiano es ir escalando posiciones, pues no lo entenderá, no es así, ¿no? No podemos entender esta enseñanza de Jesús pensando en la mentalidad del mundo, ¿no? Y más, si nosotros queremos imitar a Jesucristo, ¿quién es el rey de todos los reyes? Jesús. Y el rey de todos los reyes sirve y se pone por detrás. Por lo tanto, hoy le pedimos a Jesús que en esta actitud de ser cristianos, en esta actitud que la Iglesia nos viene invitando a imitar desde hace muchos siglos, sea el servicio. Que yo pueda descubrir que en el servicio, si lo hago por amor y sin ningún interés, libremente, estoy amando de verdad. Y estoy realmente siendo autor, responsable de ese amor para los demás. Que el Señor, que es difícil de descubrir esto, nos ayude a ir reconociendo a través del servicio una forma de amar de calidad, de verdad y sincera, voluntariamente. Y ahora juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Jesucristo, sumo sacerdote, capaz de compadecerse de nuestras debilidades, diciendo: escúchanos, Señor. Por toda la Iglesia, que demos testimonio de la buena nueva de Jesucristo, de la palabra y obra. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las personas que tienen algún poder en la sociedad, que lo hagan siempre con servicio y fidelidad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, por los pobres, por los que sufren, que el Señor los llene de su fuerza y de su consuelo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los misioneros y misioneras que han dejado sus casas para anunciar en otros países la buena nueva de Jesús, que el Espíritu Santo les llene de su gracia y su fortaleza. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los países y personas que aún no han conocido a Jesucristo, que puedan descubrir en sus vidas a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los difuntos, nuestros familiares y amigos, que reciban el premio de la vida eterna en el cielo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por la paz en todo el mundo, para que las guerras y toda violencia acaben y en todos los corazones haya la verdadera paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las personas que hoy nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía, que renovemos cada día nuestra fe con más fuerza y confianza. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, y llénanos siempre de tu amor y consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy la colecta va destinada al Domun. Domun, tenéis los sobres donde podéis hacer vuestro donativo. Gracias. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo, sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresita del Niño Jesús, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Para todos aquellos que no pueden recibir sacramentalmente ahora la Eucaristía o que están viendo esta misa a través de internet, pueden rezar esta oración. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya ha venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe nunca de ti.
Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo para que nos auxilien en los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.